Bienvenidos a Noticias LPTV. Gracias por acompañarnos aquí en www.laprensa.com.ni. Les saluda Cindy Regidor. Llegamos ya a 27 de junio del año 2014 y vamos a empezar de inmediato con la información que tenemos para todos ustedes. La Federación Uruguaya dijo que recurrirá la sanción a Luis Suárez, mientras el país se indigna por lo que ellos consideran una medida exagerada. Uruguay no lo puede creer. Este jueves la FIFA anunció la sanción contra el delantero estrella de la Celeste, Luis Suárez. Y vaya castigo, suspensión de 9 partidos oficiales con su selección, prohibición de realizar cualquier actividad vinculada con el fútbol durante 4 meses y una multa de unos $112.000. Esta pena ha obligado a Suárez a regresar a Uruguay, ya que tampoco puede ir al campo base ni a los estadios de Brasil. Pero el futbolista todavía tiene el apoyo incondicional de los uruguayos. La Federación de Fútbol de su país ha anunciado que apelará la sanción. Nosotros, por supuesto, que le manifestamos que no compartimos, y lo que sí nosotros le pedimos, realmente le pedimos, que Uruguay no se sentía perseguido, que nosotros no nos sentíamos perseguidos, pero que verdaderamente Uruguay, digo, quería garantías en cuanto a que la ley fuera pareja para todos, y le manifestamos que han habido casos similares o han habido otras jugadas que han sido también agresivas y que sin embargo no se ha actuado, y menos aún con la seriedad que se actuó en este caso. Aunque no son solo los uruguayos los que apoyan al pistolero. No tengo como negar que él cometió un error. Mas eu como jogador, como ser humano, pero yo como jugador, como ser humano, entiendo que a veces un jugador se toma las cosas muy en serio, en el terreno, con el estrés, la lucha por el espacio. Yo creo que la sanción es demasiado severa. No meu ponto de vista. Uruguay volverá sin Suárez al Mundial el sábado en Río de Janeiro para enfrentarse a Colombia. Todo un reto en el que la Celeste, con o sin su jugador estrella, dejará todo en la cancha para demostrar que son un gran equipo. Cientos de hinchas acudieron al aeropuerto en Uruguay para esperar a Luis Suárez a su regreso a su país natal, luego de que fuera duramente sancionado por la FIFA por morder a su rival. Los hinchas uruguayos hicieron la guardia desde la tarde del jueves en el aeropuerto de Montevideo. Allí esperaban el regreso de Brasil de Luis Suárez, suspendido durante el Mundial por haber mordido al defensa italiano Giorgio Chiellini en pleno partido. Sabíamos que él llegaba y bueno, veníamos a esperarlo. Hay que brindarle apoyo, lo necesita. Finalmente el delantero llegó en la madrugada del viernes. Hasta el presidente José Mujica se acercó al aeropuerto para respaldar al jugador, pero tras informarse sobre el atraso del vuelo se retiró. Los hinchas fueron abandonando el lugar, pero no la defensa de su ídolo, contra quien consideran la FIFA ha cometido una injusticia. Vinimos a darle un aguante a Luis Suárez por la infamia que cometió la FIFA con él, porque han habido cosas peores y no lo han juzgado de la manera que lo juzgaron a él. La FIFA suspendió a Suárez por 9 partidos oficiales y 4 meses de cualquier actividad vinculada al fútbol. Sin su máxima estrella, Uruguay volverá al ruedo el sábado cuando en Río de Janeiro enfrente a Colombia por 8/16. Estados Unidos pasa a 8/16 y, como es de esperarse, los hinchas lo celebran por todo el país, esto incluyendo al presidente Barack Obama, que se refirió al hecho. Tengo que comenzar felicitando al equipo estadounidense de fútbol, nuestro equipo, por pasar a la siguiente ronda de la Copa del Mundo. USA. Absolutely. Con estas palabras, el presidente de Estados Unidos felicitó desde Minneapolis a su selección de fútbol por pasar a 8/16 en el Mundial de Brasil. Pero la celebración no terminó ahí. Los seguidores del equipo nacional salieron a las calles de todo el país para brindar por la hazaña. Y es que aunque el fútbol no es un deporte muy popular aquí, cada vez son más los que disfrutan de él.
Ha sido increíble, es la primera vez que lo veo aquí y ha sido genial sentir la energía y todo el mundo animando aquí a las 7 de la mañana. Aunque la selección norteamericana no logró vencer a Alemania, consiguió los puntos necesarios para pasar a la siguiente fase del Mundial. Ahora sus hinchas se preparan para la siguiente fiesta del fútbol, el martes en Salvador contra Bélgica. Por otro lado, en Francia hubo al menos 74 personas detenidas durante varios incidentes dentro de los festejos porque Argelia ha logrado entrar a los octavos de final. Veamos el reporte. Después de celebrar el pase de Argelia a octavos de final, se desató la violencia en las calles de Francia. Al menos 74 personas fueron detenidas en la noche del jueves. Se registraron disturbios en París y también en otras ciudades como Lyon y Marseille. En Lyon, la policía lanzó gases lacrimógenos y disparó cañones de agua para dispersar la concentración. En esta ciudad, algunos comercios fueron saqueados, los bomberos fueron agredidos y unos 30 vehículos fueron incendiados. Los argelinos representan la primera comunidad de ciudadanos extranjeros en Francia con más de 1 millón de personas. La selección de Argelia, ex colonia francesa independizada en 1962, logró pasar a octavos de final de la Copa del Mundo por primera vez en su historia. El próximo lunes deberá enfrentar a la selección de Alemania en Porto Alegre. Bien, ha llegado el momento de repasar la jornada 15ª del Mundial Brasil 2014 a través de las imágenes de los fotógrafos de AFP. Queremos contarles ahora sobre las medidas que han dispuesto en Colombia tras la clasificación de su selección en el Mundial de Brasil. La administración de Bogotá ordenó para este sábado 28 y domingo 29 una serie de medidas con el fin de prevenir caos en la ciudad a causa del partido crucial que se jugará la selección colombiana en Brasil. De acuerdo con lo formulado por el alcalde y su gabinete, estas son las determinaciones. Habrá pico y placa. Esta norma regirá durante los 2 días antes mencionados para motos y carros. A partir de las 16 hora local del sábado comenzará la restricción para los vehículos terminados en números pares y para las motos que terminen en la letra C. Regirá hasta la medianoche. La ley seca. Esta medida será vigente entre las 18 horas del sábado hasta las 6 del día domingo. Las disposiciones de la administración local incluyen evitar llevar parrilleros en las motocicletas, evitar el mal uso de la espuma, la harina y el agua. Lo anterior con el fin de minimizar robos, peleas y caos vehicular. Al menos 1.500 agentes de policía se encontrarán disponibles el día del partido para reforzar la seguridad de la capital colombiana. Vamos a hacer un corte, pero ya regresamos con más aquí en Noticias LPTV. We'll be right back.
Vive junto a la prensa la pasión de este mundial y no te pierdas cada detalle en el suplemento Fútbol Total, que te trae un televisor LED de 32 pulgadas diario. Busque todos los días en la portada Suplemento Fútbol Total su código de la suerte y espere al día siguiente el anuncio que indicará el número ganador. Si este coincide con el tuyo, automáticamente sos un feliz ganador. Solo debes llamar al 2255-6767 para reportarlo. Son 21 televisores y uno puede ser tuyo. La prensa, el diario de los nicaragüenses. Hola, soy Cindy Regidor. Les invito a que nos acompañen en Ahora, todos los miércoles a las 8:30 a.m. hora Nicaragua, porque nuestro compromiso de informar es con ustedes a través de www.laprensa.com.ni. La Roconola Nica, música, videos y sobre todo mucha cultura nicaragüense, todos los viernes a las 8:30 de la mañana en www.laprensa.com.ni. Nosotros. Se pretenden sembrar 11 millones de árboles en diferentes puntos del país. Esta es la meta de la Cruzada Nacional de Reforestación. La Cruzada Nacional de Reforestación, liderada por el Instituto Nacional Forestal INAFOR, el Ministerio del Ambiente y los Recursos Naturales MARENA, el Foro Nacional de Reciclaje FONARE y otras instituciones, dio inicio este 27 de junio con el fin de sembrar alrededor de 11 millones de árboles en todas las regiones del país, pero principalmente al occidente de Nicaragua. Eso sumamos a los 64 millones que hemos sembrado a los 7 años anteriores, tenemos un total entonces de 75 millones de plantas. Con eso estamos tratando de recuperar cobertura boscosa que hemos perdido a través de los años, ¿verdad?, con la deforestación. Y estamos buscando cómo contribuir al mundo, al planeta y fundamentalmente a Nicaragua. Es cuántos verdaderamente van a quedar plantados, porque al final los numeritos que queremos contabilizar son los que se quedan establecidos. Pero esto es un esfuerzo, por supuesto, de la comunidad, de los campesinos, de los estudiantes, de nuestros hogares, de darle seguimiento a la plantación de ese árbol, que realmente es lo que nos interesa. Así como está declarada Managua la capital más verde de Centroamérica, queremos en un mediano plazo, con todo orgullo, decir que Nicaragua es el país más verde de Latinoamérica. Como anteriormente lo había anunciado la primera dama Rosario Murillo, en esta jornada participarán más de 300.000 jóvenes del movimiento Guardabarranco, con el fin de cosechar agua y así combatir el cambio climático. Para Noticias LPTV, Isayana Martínez. Hace unas semanas, el científico Jaime Inser Barquero dio unas declaraciones al diario La Prensa acerca de la incapacidad del lago de Nicaragua para soportar la construcción del canal interoceánico debido a que no posee la profundidad necesaria. Al respecto, el ecologista Camilo Lara calificó las declaraciones de Inser Barquero como obsoletas y dio sus observaciones acerca de la construcción de esta mega obra. Difícilmente se puede tener un diagnóstico, y si hablamos de aspectos científicos, yo creo que yo no puedo adelantar a un diagnóstico si no conozco ni el proyecto ni la ruta. Hay supuestos de impactos ambientales, pero recordamos que hasta ahora podemos decir que Nicaragua cuenta con un verdadero estudio ambiental de la batimetría del lago y no de la que se dijo 50 años atrás. Estamos hablando con información vieja, obsoleta. Estamos hablando de un lago que yo mismo lo decía que tenía un lago para producir agua para toda Centroamérica. Eso es una falsedad, ya de toda falsedad, por la gran intervención, por el gran deterioro que tiene nuestro lago. Y sí, sabemos que si bien es cierto, es una media la que se ha manejado de esos 12 metros, pero hay profundidades hasta de 80 y 150 metros al sur de Ometepe, por ejemplo, que son abismales. Y que realmente, como ellos se ha dicho, el nivel de sedimentación, que es grande y mayúsculo, sí es muy cierto, pero si fuese tan así, esos abismales también hubieron dejado de existir muchos años atrás.
Hoy se llevó a cabo un festival para promover el reciclaje y otro tipo de acciones ambientales. Con el fin de luchar por el bien de la naturaleza y frenar la degradación ambiental en los últimos años, se realizó el primer Festival Cultural Ambiental Sonrisas Verdes, organizado y dirigido por el Foro Nacional de Reciclaje FONARE. Donde hemos perdido más del 62% de los recursos forestales de la nación. Creemos que ese ecocidio, creemos que esa situación de los incendios forestales, que la mafia organizada que está acabando con nuestro bosque, debe ser ya un alto en el camino y por lo contrario ya deben de ser juzgados y llevados a los tribunales por ese ecocidio ambiental que se está practicando en el futuro de la vida de los nicaragüenses. El árbol, como es nuestro lema, el árbol es el ancla de la vida. En el evento participaron tanto entidades públicas como privadas, las cuales promovieron el reciclaje e instaron a la población a vivir en un ambiente más ecosaludable. Bueno, nosotros fuimos invitados por el FONARE como un vivero orgánico que somos. Nosotros producimos nuestros propios insecticidas a base de chile, ajo, cebolla y minerales naturales. Nosotros los cocinamos, los preparamos, los licuamos hasta crear un insecticida natural. La idea es no contaminar la tierra, porque la mayoría de la producción de flores a nivel mundial en general utiliza mucho contaminante para conseguir plantas bien lindas. El festival se llevó a cabo este 27 de junio para conmemorar el Día Nacional del Árbol. Para Noticias LPTV, Isayana Martínez. Cambiamos de tema. Varias empresas urbanizadoras presentarán sus ofertas en cuanto a modelos de vivienda en la Expo Hogar 2014. Veamos el reporte. La Cámara Urbanizadora de Nicaragua inauguró esta mañana la Feria Expo Hogar, en la cual estará disponible información de la venta de viviendas de 18 distintos proyectos habitacionales. Anunció Ricardo Meléndez, presidente de la Cámara de Urbanizadores de Nicaragua. Quisiera comenzar a lanzar una invitación a esta miniferia Expo Hogar, que comienza a partir del día de hoy, con horario de 10 de la mañana a 7 p.m. Vamos a estar ofreciendo 18 proyectos durante estos tres días, hasta el domingo. Desde que fue publicada la reforma a la Ley de la Vivienda hace una semana, el Fondo Social de Vivienda, FOSOVI, se encuentra tramitando más de 50 subsidios a la tasa de interés. Y esto es parte de esta campaña que estamos tratando de informar a toda la población sobre el alcance de la reforma a la ley y de los beneficios que esta trae a toda la ciudadanía. Y esperamos que estos 50 que se gestionaron solamente una semana se multipliquen por 2, 3, 4, 5 veces lo que va a generar el impacto que estamos nosotros buscando y esperando. Meléndez dijo que este año tienen como meta vender 4.000 casas y que para el próximo año esperan que esta cifra se eleve a 5.000. Para Noticias LPTV, Francisco Valle. Hacemos un corte, pero ya regresamos con más noticias en este espacio a través de laprensa.com.ni. Vive junto a la prensa la pasión de este mundial y no te pierdas cada detalle en el suplemento Fútbol Total, que te trae un televisor LED de 32 pulgadas diario. Busque todos los días en la portada Suplemento Fútbol Total su código de la suerte y espere al día siguiente el anuncio que indicará el número ganador. Si este coincide con el tuyo, automáticamente sos un feliz ganador. Solo debes llamar al 2255-6767 para reportarlo. Son 21 televisores y uno puede ser tuyo. La Prensa, el diario de los nicaragüenses. Hola, soy Cindy Regidor. Les invito a que nos acompañen en Ahora, todos los miércoles a las 8:30 a.m. hora Nicaragua, porque nuestro compromiso de informar es con ustedes a través de www.laprensa.com.ni. La Roconola Nica, música, videos y sobre todo mucha cultura nicaragüense, todos los viernes a las 8:30 de la mañana en www.laprensa.com.ni. Más
de 300 funcionarios públicos fueron sancionados, suspendidos del cargo y en algunos casos encausados judicialmente en el año 2013 por malversar más de 22 millones de dólares en perjuicio del Estado. Esto lo informó la Contraloría General de la República. Está la Asamblea Nacional, evidentemente, está el Ministerio del Trabajo, está Río San Juan, está una lista, el Fondo de Desarrollo Forestal, el MACFOR, y hay otras instituciones del Estado. No, algunos ya no están. Todo esto es un listado completo. ¿Pero estamos hablando de qué? No, estamos hablando de exfuncionarios administrativos. No olviden que los diputados tienen inmunidad. ¿Pero qué tipo de faltas específicamente, las que más resaltaron durante? Bueno, las que más resaltaron fue abuso con los recursos del Estado. Estamos hablando con precisión que cuando practicamos nuestra auditoría no encontramos la documentación soporte, que se pagaron beneficios que no les correspondía de conformidad con la ley, que hicieron contrataciones inapropiadas violentando la ley de contrataciones del Estado, en fin, todos los delitos que puede cometer alguien que se apropia indebidamente de los caudales. Nos trasladamos hasta el Caribe de nuestro país. Desde hace dos días, alrededor de 300 hombres y mujeres indígenas de los gobiernos territoriales Tahuira y 10 comunidades del Caribe Norte instalaron un tranque en el empalme de Las Minas y Huaspam, exigiendo la certificación de sus gobiernos indígenas, dejando de esta manera incomunicados los municipios de Huaspam y Puerto Cabezas. Los huitas de 17 comunidades han decidido que el presidente del gobierno territorial de Tahuira sea Jorge Webster, pero el Consejo Regional ha certificado a Roberto Wilson. Ahora, con las demandas, exigen que se otorgue el certificado de nombramiento a Webster. No hay respeto a las leyes en este país, ¿verdad? Se atropellan la dignidad de las comunidades que niegan a certificar las autoridades que se eligen las comunidades de acuerdo al proceso asambleario que es su tradición, que es su costumbre, pero que estas autoridades quieren poner representante del partido ahí manejando las comunidades, y eso no puede ser. Se ha detectado una alerta sanitaria para Nicaragua ante la posible aparición del virus chikungunya en el territorio nacional, mientras en Guatemala, donde ya se registran casos, está decretada una alerta epidemiológica. Para evitar la introducción del virus chikungunya a Nicaragua, la titular del Ministerio de Salud anunció la activación de una alerta sanitaria para el país. Según declaraciones de la ministra de Salud, Sonia Castro, a medios oficialistas, con esta medida de prevención se activan los planes de limpieza para evitar la propagación del mosquito transmisor. Se espera que las autoridades ejecuten planes de prevención en conjunto con las instituciones del Estado, el sector privado y la población en general. Se instruye a todas las autoridades del país en la toma de medidas pertinentes para prevenir la introducción del virus y controlar cualquier brote epidémico. Se orienta a todos los nicaragüenses a implementar las medidas preventivas necesarias para proteger a las personas, familias y comunidades. Mientras tanto, en Guatemala se ha declarado alerta epidemiológica para contrarrestar cualquier brote posible. Hay registros sobre personas contagiadas con la enfermedad en este país centroamericano. Se han adoptado medidas sanitarias en la frontera con El Salvador, donde los casos se elevaron a 1.300 infectados por el mosquito, que también transmite el dengue. En un conversatorio organizado por la Cámara de Industrias de Nicaragua, se señaló la importancia de que el sector productivo lechero se encuentre bien organizado para de esta manera fomentar e incrementar la productividad del mismo. Durante un conversatorio sobre los procesos de producción de leche organizado por la Cámara de Industria de Nicaragua, el ingeniero de origen salvadoreño, Rómulo Alvarado, se refirió a la necesidad de mejorar la organización en las fincas ganaderas del país para aumentar su productividad. La mejor forma de llevar a cabo esas mejoras es que el productor empiece a administrar su finca, empiece a llevar registros, empiece a llevar control de todos sus aspectos
productivos, ¿verdad?, de su finca, y en base a eso tomar decisiones. Pues todo, como una empresa, en una finca se toman decisiones todos los días que impactan en la economía de la finca, de la empresa. Entonces ellos, para tomar esas decisiones oportunas, tienen que tener información. Y esa información, la única forma de llevarla es que lleven sus registros, sus datos administrativos y todo de la finca. Alvarado hizo énfasis en la importancia que tiene el uso adecuado del pasto mejorado para aumentar los índices de producción de litros de leche por vaca, puesto que Nicaragua tiene el índice más bajo de la región. El promedio varía algo de una región a otra. Viste que en un lado está en 3 litros, 3 y medio, pero ahorita hemos encontrado otras zonas donde la producción está en 2, 2 y medio. Entonces, hay mucha oportunidad de mejora. La oportunidad de mejora es, la más importante es manejo de las pasturas. Cómo manejamos nuestras pasturas, que muchas fincas ya las tienen, pero no las saben manejar. Eso es importantísimo. Eso es lo que más efecto les va a dar sobre la producción. Para Noticias LPTV, Francisco Valle. Se reportan lluvias torrenciales en el noreste de Brasil, específicamente en Recife. Ahí se inundaron las calles y también se dificultó el acceso a los estadios, al estadio, durante uno de los partidos. En las últimas 24 horas, lluvias torrenciales azotaron la ciudad de Recife, en el noreste de Brasil. Las calles inundadas dificultan la circulación a pocas horas de que diera inicio el partido entre Estados Unidos y Alemania, en el que ambos clasificaron para octavos. Algunos hinchas tuvieron que hacer autostop para llegar a tiempo o acceder al estadio a pie. Defensa Civil informó que, a pesar de las fuertes lluvias, no se reportaron víctimas. Hasta el domingo no tendrá lugar otro juego en la ciudad. Costa Rica y Grecia se enfrentarán en el Arena Pernambuco, esperando no sufrir 90 minutos pasados por agua. De esta manera nosotros nos despedimos. Gracias por habernos acompañado en estos 30 minutos aquí en Noticias LPTV. Recuerde que en el sitio web usted puede encontrar siempre información actualizada. Por supuesto, puede ver este noticiero cuantas veces así lo desee aquí en nuestros archivos y también en nuestro canal en YouTube. Estamos en las redes sociales. Recuerde que puede seguirnos en Facebook y también en Twitter. Nos vamos, pero se quedan con Fútbol Total. Vive junto a la prensa la pasión de este mundial y no te pierdas cada detalle en el suplemento Fútbol Total, que te trae un televisor LED de 32 pulgadas diario. Busque todos los días en la portada Suplemento Fútbol Total su código de la suerte y espere al día siguiente el anuncio que indicará el número ganador. Si este coincide con el tuyo, automáticamente sos un feliz ganador. Solo debes llamar al 2255-6767 para reportarlo. Son 21 televisores y uno puede ser tuyo. La Prensa, el diario de los nicaragüenses. Hola, soy Cindy Regidor. Les invito a que nos acompañen en Ahora, todos los miércoles a las 8:30 a.m. hora Nicaragua, porque nuestro compromiso de informar es con ustedes a través de www.laprensa.com.ni. La Roconola Nica, música, videos y sobre todo mucha cultura nicaragüense, todos los viernes a las 8:30 de la mañana en www.laprensa.com.ni.